Cuando una persona tiene un dolor abdominal muy agudo, es frecuente o es muy común que se pregunte, oye, ¿esto puede ser simplemente un problema de gases o puede ser algo más grave como una apendicitis? Oye, ¿cómo puedo saber si lo que tengo son gases o es apendicitis? Pues básicamente es de esto de lo que vamos a hablar, de describirles en qué se pueden diferenciar no son diferencias muy muy claras, hay que hilar muy fino para que juntando todas estas diferencias ustedes ya puedan tener una orientación más clara. Lógicamente esto se tiene que apoyar siempre con un diagnóstico médico, pero lo que les voy a comentar de entrada les puede dar una orientación muy clara y un grado evidentemente mayor de tranquilidad, porque todos sabemos que los gases son muy molestos, son muy dolorosos, pero la apendicitis, si la apendicitis se rompe, puede llegar incluso a complicar nuestra vida. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí se lo cuento. Empecemos por lo más grave, que es la apendicitis. Tengo que decirles que el apéndice es una de las cosas más inútiles que tenemos en el cuerpo, porque no sirve para absolutamente nada más que para generar problemas. De hecho, al final de este vídeo les dejamos como recomendación un vídeo hablando de qué alimentos provocan o pueden producir con mayor facilidad apendicitis, alimentos que se han encontrado básicamente en apéndices estepados y que se supone que son los responsables entre otras causas de este problema. Pero a la hora de diferenciarlos, por lo general, y hay siempre excepciones, el dolor de apéndice empieza justo en la zona del ombligo y va yéndose hacia la parte inferior derecha de nuestro abdomen. Es un dolor que tiene ese trayecto, es una curiosidad. Lógicamente es un dolor muy agudo que se va a acompañar pues de una total pérdida de apetito, evidentemente con ese dolor nadie en su sano juicio piensa en seguir comiendo, náuseas y vómitos en los dolores abdominales, en el caso de los gases también, esto no va a ser una diferencia, pero eh, las náuseas y vómitos en este caso es, son mucho más aparentes, son muy repentinas, es un dolor tan sumamente fuerte que además el vómito es muy repetitivo, el abdomen lógicamente se distiende, esto es una pequeña diferencia, por lo general en los problemas de gases la distensión es mayor, pero claro, si uno no ha tenido antes un problema de gases difícilmente va a poder diferenciarlo con un problema de apéndice. Y en un principio la fiebre es baja. Si se llegase a producir la rotura, la fiebre de repente no subiría mucho más, básicamente porque ese contenido intestinal que pasa a la cavidad peritoneal, pues básicamente produce una infección y toda infección se manifiesta con una subida brusca de la fiebre. En el caso de los gases no es habitual que el paciente manifieste ese, ese aumento de temperatura, esa fiebre. Esto pasa exactamente igual en personas que en animales. No se piensen que es algo extraordinario. A la palpación, el dolor de apéndice es sumamente insoportable y esto quizás sea junto con el origen alrededor del ombligo y la emigración, dos de los puntos más llamativos. Es decir, la persona que tiene apendicitis le tocas con el dedo menique y suelta un alarido. Es decir, es, es un dolor muy, muy molesto, muy doloroso. Y si hablásemos ahora de los dolores por gases, a diferencia de los dolores por apendicitis, se caracterizan primero, porque la persona o bien erupta mucho o bien tiene muchas flatulencias. Lógico, no hace falta ser un científico muy avezado para llegar a esta conclusión. Pero es que a veces nos olvidamos. ¿eh? La persona con gases, dolor por gases abdominales, erupta mucho. Y esto es algo muy indicativo. La persona con apendicitis simplemente vomita. Tiene arcadas, pero esto no tiene nada que ver con los eructos ni con las flatulencias. Evidentemente hay una presión y una distensión abdominal que son los responsables del, del dolor. Yo para mí hay, hay una manera, si quieren, un poco indirecta, de diferenciar los dos procesos. Y es que una persona que tiene dolor abdominal por acúmulo de gases responde muy bien a ciertas infusiones. Por ejemplo, a un té de menta, a una manzanilla o incluso a beber un vaso de agua con, con vinagre de manzana, con dos o tres cucharadas de vinagre de manzana, porque son productos que eh, el, el té de menta y la manzanilla disminuyen el dolor y eh, pues también la, el acúmulo de gas aumentará la flatulencia y poco a poco el, el dolor abdominal asociado irá disminuyendo esto ya se pueden tomar el té de penta que quieran o la manzanilla que la apendicitis duele y duele y no van a notar ninguna mejoría porque tomen estos remedios y aquí es también muy importante ya que hablamos de alimentación que piensen cuándo se ha producido este dolor y esto parece una tontería pero ayuda mucho en lo que denominamos anamnesis, es decir, la anamnesis es la recogida de síntomas que te manifiesta un paciente, ya sea un animal o una persona, y que tú interpretas para llegar a un diagnóstico. Digo esto porque a veces las personas no son conscientes, pero oye, que te has pegado un atracón de frijoles, es normal que tengas acumulación de gases, por ejemplo, que has bebido productos lácteos o que has comido muchos lácteos. A lo mejor no lo sabes y resulta que eres intolerante a la lactosa. Quizás tomando lactasa, que es una enzima que te venden sin receta en las farmacias, ese dolor abdominal baja. ¿Por qué? Porque le estás dando a tu organismo el enzima que hace que esa lactosa se digiera y que no produzca acumulación de gases. O también es importante que ustedes piensen si han tomado muchos alimentos grasos. Motivo más que suficiente también para un acúmulo de gases o si han, han tenido un exceso de que se han bebido, yo que sé, tres Coca-Colas de golpe, un acúmulo de gases por, por bebidas carbonatadas. Esas cosas parecen estúpidas, pero no lo son. Y luego te ayudan, porque uno a lo mejor no se acuerda de lo que hizo hace dos horas y resulta que se bebió eso de, digo yo, pues tres botes o tres latas de Coca-Cola porque hacía mucho calor. Oye, que menos que tengas una acumulación de gases y que menos que te duela lógicamente esto ayuda y mucho a diferenciar este dolor del dolor por apendicitis pues nada más como les decía al principio aquí les dejo un vídeo que creo que es muy interesante y que deberían ver sobre los alimentos que van a inducir a la aparición de una apendicitis que también es importante que conozcan porque sabiéndolo pues reducirán el riesgo y si se han pegado un atracón de esos alimentos que interpreten que pueden estar detrás del problema que están teniendo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.